Muy buenas noches, aquí y ahora, este miércoles 27 de junio, de un súper caluroso mes de junio, finales de junio, ya en verano, en pleno verano, pasada la famosa noche de San Juan. Hablamos de un tema que es actualidad, que ha sido actualidad estos días atrás, el pasado miércoles, pero que nosotros traemos aquí para hablar, para comentar, para charlar un ratito sobre él. Fuera la entrega de los primeros galardones o premios Joven Canarias, la edición 2001. Fueron entregados o tuvo lugar esa ceremonia en el pasado miércoles en la presidencia del gobierno, la sede de presidencia del gobierno en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Pasado miércoles entregaron los premios, los galardones, en este caso, y por eso traemos el tema, a la labor de los hermanos Lasalle en Agüimes, concretamente en el Centro Juvenil Lasalle. De esa entrega, de ese galardón, importante galardón, primer galardón, vamos a hablar aquí ahora. El comentario casi sobra. Recordemos, vamos a recordar los momentos concretos que se hacía de presentación del premio y la entrega al hermano Fernando. Vamos a empezar con otra. El galardón va para los hermanos de las escuelas cristianas. Los hermanos de las escuelas cristianas tienen como objeto fundacional la educación de los más desfavorecidos y en especial aquellos jóvenes desamparados. Esta hermandad gestiona en el municipio de Agüimes un hogar juvenil, un espacio en el que se da acogida a jóvenes de entre 16 y 18 años y donde además se ofrece cobijo a jóvenes de entre 18 y 25 años en vías de emancipación. La labor que esta institución, sin ánimo de lucro, ha llevado a cabo durante los últimos años en favor del colectivo de jóvenes y adolescentes, especialmente de los más necesitados, con quienes han trabajado desarrollando una educación preventiva dirigida a crear expectativas de futuro para la totalidad del colectivo juvenil canario, ha supuesto hoy su reconocimiento dentro de estos premios. Recoge el galardón en nombre de los hermanos de las escuelas cristianas, el hermano director del centro, don Fernando Manzanares Rego. Continuamos. Premios Galardones Joven Canarias en la primera edición. Y en esta primera edición, pues, le ha correspondido, entre otros, al Centro Juvenil Lasalle de Agüimes, como habíamos en esa presentación. Tenemos con nosotros, para hablar del tema, al hermano de Lasalle, Antonio Macías. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Un poquito de calor, esperemos que nos deje, sí, no hay problema. Nos deje terminar el programa. Supongo que la pregunta es obvia, muy satisfechos con la entrega de este galardón, ¿no? Sí, estamos bastante satisfechos de la entrega del galardón, sobre todo porque supone un reconocimiento importante a la labor que se ha venido haciendo por parte de los hermanos y por parte también del Ayuntamiento, de la Asociación Lasalle, con los chavales más desfavorecidos de nuestra zona, ¿no?, de Agüimes, y también con la labor que se está haciendo a nivel de formación en carpintería, en el hogar que tenemos aquí en el municipio. Para el público, una cosa es el Centro Juvenil Lasalle y otro es, por ejemplo, el programa de garantía social que pertenece, sí, el tema de carpintería que pertenece al instituto, ¿no? El premio corresponde fundamentalmente a la labor del Centro Juvenil, ¿no? No, corresponde en general toda la labor de los hermanos de las escuelas cristianas en el Centro Juvenil Lasalle, ¿no? El Centro Juvenil Lasalle, como ustedes saben y ya se ha explicado otras veces, tiene tres aspectos distintos. Uno ahora mismo, que es el que están desarrollando este año mayor parte, es la atención a muchachos entre 15 y 18 años que por razones especiales, por situaciones especiales, han tenido que ser acogidos por parte del gobierno de Canarias y de esta manera nosotros estamos atendiendo esa labor.
Pero también tiene otro aspecto importante con la juventud, con el trabajo de la juventud, que es atender a los muchachos y muchachas que han tenido que, por alguna razón, abandonar la escuela o la formación normal, y han estado los módulos de formación profesional que nosotros tenemos ahí. Y por otra parte también tenemos en proyecto, y empieza también este curso que viene ahora, la atención a muchachos entre 18 y 25 años que han seguido un proceso de atención o de acompañamiento en los hogares infantiles y juveniles de distintos sitios, y que al llegar a los 18 años pues tampoco se encuentra una salida clara, porque quieren seguir estudiando, porque quieren buscar un trabajo y todavía no lo tienen, o porque el trabajo todavía no les da para mantenerse. Entonces también vamos a atender ese aspecto, ¿no? Básicamente lo que se ha reconocido por parte del gobierno de Canarias ha sido la labor general de los hermanos. La labor general, no de eso en concreto. Bien, es bueno clarificar. Y después de ese primer momento, de ese acto que vimos de entrega del premio, satisfacción, confirmación de que van en el buen camino, ¿para qué más sirve un premio? Porque claro, eso es un hecho puntual, pero el día a día de ustedes con esa labor... Sí. Bueno, como bien saben ustedes también, la labor al principio fue bastante dura, ¿no? Sobre todo por no saber demasiado hacia dónde nos orientábamos, ¿no? Era algo nuevo, un proyecto novedoso, que estaba funcionando en otros sitios en la isla y en otros sitios diferentes de Canarias y en general en España, pero que nosotros queríamos orientar de otra manera. Uh-huh. Era un poco buscar no solamente acompañar a los muchachos durante 3 años y luego darle puerta, hablando más o menos claro, hablando clarito, sino formarlos e intentar crearles un futuro. Entonces ahí hemos venido luchando casi a ciegas, ¿no? Muy respaldados por el Ayuntamiento de Agüimes, que nos ha ayudado en todo, y básicamente dando paso, viendo si esto funcionaba, si no funcionaba, creando un proyecto antes. Como saben, los hermanos vinieron antes incluso de estar los chicos aquí, unos meses, para ubicarse, para crear el proyecto, y gracias a Dios hemos ido recibiendo el respaldo de la gente, ¿no? El respaldo de la gente del pueblo, que nos ha acogido muy bien y que siempre nos trata de maravilla. Los chicos, perdón Antonio, los chicos son de la zona o de otra zona de Gran Canaria, ¿no? De otra zona, sí. Sabe que ese tema lo lleva todo el cabildo, ¿no? Y el cabildo va ubicando a los muchachos según va encontrando posibilidades a diferentes hogares, ¿no? Tenemos chavales del municipio, pero también tenemos otro sitio, ¿no? Y como te comentaba, el respaldo de la gente nos ha venido animando y diciendo, pues mira, lo estamos haciendo bien. Claro. Verdaderamente, quien más nos anima son los propios muchachos, que encontramos prácticamente 8 o 9 muchachos abandonados, sin futuro, sin posibilidades, y que ahora en estos momentos, pues quien no está trabajando está estudiando, y más o menos todos, casi todos, tienen ya el futuro vislumbrado con alegría. Antonio, perdona que te interrumpa un momento. ¿Cómo se hace eso? Porque yo creo, aparte de hablar del premio y demás, yo creo que eso es importante. ¿Cómo se hace eso? Porque lo que estás diciendo son cosas, palabras mayores, es decir, mayores, sí. No se cambia, no es saber escribir o no saber escribir, es decir, es toda una vida, todas unas condiciones duras, y que eso salga adelante, porque lo normal es que no saliera en esos casos, y no sería un fracaso, sino que son situaciones personales complicadas, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Aparte de con muchas ganas. Básicamente nosotros hemos querido predicar con el ejemplo y abrirle puertas y perspectivas a los muchachos, ¿no? Entonces, cuando los chicos vinieron a nosotros, muchos de ellos venían de hogares desestructurados, de situaciones familiares muy complicadas, e incluso lo más problemático es que venían sin expectativas de futuro, ¿no? Venían con la idea de que trabajar para qué, estudiar para qué, buscarme la vida para qué, si yo en un fin de semana con 3 apaños que me hago ya gano suficiente para vivir. Exacto. Sí, nosotros a base del ejemplo nuestro de los educadores, ¿no? Y a base de ponerles perspectivas de futuro que puedan conseguir pequeñas metas, hemos ido consiguiendo de que ellos se ilusionen y vean que el futuro es bonito y que se puede construir hacia el mejor, ¿no? Y se puede mejorar. Entonces, prácticamente chicos que no creían en el trabajo y no creían en el estudio, poco a poco, ellos con su esfuerzo, el ambiente del hogar y nosotros mismos empujándolos un poquito, ¿no? Ayudados también por, como te decía, yo creo que la labor del ayuntamiento ahí ha sido importantísima, porque ha ido abriendo puertas y viendo a los chicos que pueden trabajar. Ahora mismo tenemos 2 chicos trabajando en carpintería, nunca habían trabajado en su vida, eran prácticamente muchachos dados a la calle y a buscarse la vida en la calle de cualquier manera, trabajando de carpinteros, ganando su sueldito y con la ilusión de que ese sueldo les entre al bolsillo de manera limpia, de manera legal, que se pueden gastar el dinero sin esconderse de nadie, sin estar mirando para atrás a ver si aquel que le quité, aquel que le robé, aquel que no era mío, y ellos mismos han creído sus posibilidades. Entonces ahora mismo los muchachos que van entrando nuevos en el hogar, que vienen un poco estructurados, ven que los demás están ilusionados. Y casi es un barco que camina. Un barco que camina. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues eso, a base de ir poniendo pequeñas metas, ¿no?
y planteándonos, venga, el trabajo de la casa hay que hacerlo entre todos y lo podemos conseguir. Y cuando la casa está limpia, estamos todos a gusto y todo Claro. funciona bien. Oye, si salimos y nos portamos bien y nos enrollamos bien y vamos en buen plan, nos divertimos y volvemos a casa contentos, ¿no? Si procuramos hacer las cosas del colegio más o menos bien, que no nos llamen la atención, pues parece que los profesores nos aplauden y tal, Te apoyan y y te te... apoyan. Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, un chico que sacó sus estudios con todo aprobado y que él mismo, al recibir el aprobado, se ha llenado de ilusión y ha planteado que quiere seguir estudiando, ¿no? Él cumple 18 años ahora dentro de unos meses y ha planteado que quiere seguir estudiando. ¿Por qué? Porque las pequeñas metas que siempre se les habían negado, siempre todo era hacia arriba y todo sin meta, ven que las pueden conseguir. No te digo que siempre hay muchachos que se desilusionan en el camino, ¿no? Porque el esfuerzo es duro. Imagínate un chico estar en la calle a estar trabajando 8 horas diarias todos los días, ¿no? Pero yo creo que poquito a poco hemos ido consiguiendo, convenciendo casi todos de que se puede conseguir, de que se puede Lo decía el conseguir. hermano Fernando al final del acto, ¿cómo les ha llegado el premio a los chicos? Los chicos han tomado el premio como suyo, ¿no? Fueron todos al acto, aplaudieron y estuvieron contentos. Y a ellos estas cosas, que el alcalde se presente en el piso con frecuencia y les anime, que fuera el consejero, que fuera la presidenta del cabildo, que fuera hace pocos días el presidente del gobierno, ¿no? Les dice, estamos funcionando bien. Nosotros lo repetimos mucho, ¿no? Estamos intentando hacer una labor de potenciación positiva. O sea, mira, si salen las cosas bien, damos premio. Y la cosa funciona y vamos a más. Y ellos, todas estas cositas, que pequeños detalles, son los primeros que reciben en su vida. Muchos chicos, por ejemplo, No han han recibido. recibido el primer regalo de Reyes este año pasado. El primer regalo de cumpleaños este año pasado. El primer aprecio, mira, has aprobado las asignaturas, estamos contentos contigo, este curso pasa. Para ellos las cosas son novedosas, son nuevas. Siempre estaban acostumbrados a que les dijeran, no, tú no vales, tú no sirves, tú eres rechazado. Y que la gente, sobre todo gente reconocida, ¿no? Como puede ser este premio, en que había gente importante. Ellos sabían que aquella gente era importante, Sí, ¿no? ¿no? Y se dieron cuenta. Y que la gente importante diga, lo estáis haciendo bien, para ellos supone un Que se les acicate. reconozca, Un ¿no? Y el tema acicate, de sí, autoestima. un acicate. La autoestima es importantísima porque la tienen por los suelos, ¿no? Y también ellos saben, aunque no venga a colación, ¿no? Saben que en otros sitios las cosas no van tan bien, ¿no? Y ellos mismos dicen, oye, pues aquí lo estamos consiguiendo. Y yo he oído que en tal sitio les va mal esto y nosotros lo estamos consiguiendo, ¿no? Entonces nosotros todos los jueves tenemos una reunión con los chicos en donde tratamos temas de formación, una reunión de los hermanos con los muchachos. Y potenciamos mucho esto. Conseguimos que la semana pasada en la casa estuviera limpia. Conseguimos Pequeñas que metas, Pepe como Pérez decías. aguantara el trabajo toda la semana y tal. Conseguimos, 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 conseguimos. Y yo creo que a base de potenciación positiva, de ir dando mensajes positivos, los chicos van captando Y que quieren, ¿no? cuando las cosas no, Antonio, cuando las cosas no salen bien, como cuando el día a día no sale bien, ¿cómo tira uno para adelante? Mira, nosotros usamos una técnica muy sencilla, ¿no? El hogar La Salle no es un hogar donde los muchachos reciben una atención simplemente de personas que van a atenderlo a cambio de un dinero y que se marchan cuando acaba la jornada, ¿no? El Hogar La Salle hemos intentado que sea una familia. Y yo creo que los chicos nos aprecian a los hermanos y que los hermanos apreciamos a los chicos. Entonces, igual que en casa cuando tú llegas con tu hijo y las cosas no han salido bien porque el niño se ha portado mal en el colegio y te ve enfadado y te ve molesto, ¿no? Y te ve que ese día, no lo castigas, pero no lo atiendes como otros días, ¿no? Y el chico se siente un poco herido, vamos a decir, ¿no? Y dice, oye, mi padre está enfadado conmigo porque yo no he sido bueno, entre comillas, ¿no? Los chicos se dan cuenta cuando las cosas salen mal que nosotros nos sentimos incómodos y que las cosas no van bien, que no nos reímos y que ese día no estamos especialmente motivados. Y ellos mismos quieren que el ambiente vaya bien. Aparte de eso, siempre ha Ellos habido. cómo los ven a ustedes, Yo creo que como no vamos a iguales, poner como. Sí, como como iguales iguales. no. Como iguales no. Hay una distancia, ¿no? Educar a los chicos no supone convertirte en un chico más. Supone comprenderlos e intentar ser como ellos en algunos aspectos, pero también mantener una distancia, ¿no? Claro. Somos educadores. Estos niños no son angelitos, algunos de ellos, ¿no? Han venido de ambientes, pues, no Exacto. demasiado positivos y tienen sus recursos conocidos y que ellos emplean, ¿no? Por supuesto. Entonces, nosotros también tenemos que mantener un nivel de autoridad, ¿no? Las cosas funcionan bien, premiamos, premiamos. Y si el lunes ponen la película que les encanta ver, que la ponen en el cine, ese lunes vamos todos al cine y lo pasamos de mierda. Si las cosas no funcionan bien, posiblemente no premiamos, no premiamos. Y si tú concreto, también te estamos haciendo una educación individualizada. Tú concreto que te llamas Pedro y que esta semana te has fugado del colegio 2 veces, pues sabes que cuando venga la paga de fin de semana, tú no tienes paga, ¿no? Entonces, cuando ellos ven, primero, que si las cosas salen bien, consiguen premio,
Y segundo, que las ventajas que están adquiriendo, si dejan de hacer las cosas bien hechas, en cierta manera se ven reducidas. Y sobre todo lo que te digo yo, ¿no? Que el ambiente, que el cariño, vamos a poner entre comillas, ¿no? No es el cariño de un padre hacia un hijo, porque no puede ser. Sí, igual, pero es afecto. Es afecto. El afecto. Ves que hay alguien lo tiene en cuenta, que puede ser importante. Sí, sí, y que les queremos, en definitiva, ¿no? Que les queremos. A nuestra manera, ¿no? Porque no puedes quererlo como un padre, como una madre, pero que les tenemos aprecio. Y que nosotros también nos sentimos heridos, ¿no? Muchas veces nos hemos dicho, mira, habéis hecho esto, nosotros nos hemos esforzado un montón porque las cosas salieran bien. Y esto no ha salido. Y no ha salido porque ustedes no han querido, ¿no? Y nos sentimos heridos y estamos incómodos. Y estamos dolidos. Y a lo mejor el hermano Fernando está 2 días, pues triste. Los chicos, aunque parezca mentira, preguntan. Y quiero pasar al hermano Fernando y lo veo triste. Y lo veo... ¿Por qué? Porque yo creo que hemos llegado a una manera de relación en que nos preocupamos los unos por los otros. Y yo creo que es un aspecto bonito de estar todo el tiempo con los chicos. Muy bien, Antonio decía y lo recordaba que había gente importante, que en el acto de entrega, que en algunas semanas, pues se pasa gente importante por el centro y también en esa entrega del pasado miércoles. Gente importante como el presidente del gobierno dijo unas palabras en ese acto, Román Rodríguez, y hacemos un extracto. Yo creo que todos coincidimos en que en cualquier sociedad el valor más importante son las personas. Todo suena tópico, pero es la realidad. Que lo importante al final son las personas. Y de manera muy especial las personas jóvenes, porque de ellas en gran medida depende el futuro. Y cualquier sociedad que se precie, y sobre todo que piense en el medio y largo plazo, tiene que pensar en sus jóvenes. Afortunadamente en Canarias los jóvenes de hoy tienen oportunidades muy importantes. Que, por ejemplo, no tuvimos los jóvenes de mi generación que ando en la edad media. En la edad media de la población canaria. Desde luego, nada que ver las oportunidades de estos jóvenes con los padres de la gente de mi generación, que no tuvo prácticamente ninguna oportunidad que no fuera emigrar para buscarse la vida. Por lo tanto, estamos en un momento importante, positivo de la sociedad. Poco que ver con la sociedad hace 30, 40 años. Producto seguro del esfuerzo de la sociedad canaria en todos sus órdenes, de las instituciones, a las personas, a los empresarios, a los jóvenes. Pero esta sociedad moderna, con muchas más oportunidades que la sociedad de hace unos años, tiene también riesgos, y a veces riesgos propios de precisamente esta forma de vida que hemos ido construyendo. Y a mí hay una de las cuestiones que más temo de la sociedad actual, y es la pérdida de valores, de referencia. Y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo. La familia, las personas, las instituciones, desde luego el gobierno. Y me parece que la instauración de un premio como este, de un reconocimiento, pues tiene que tener fundamentalmente ese objetivo. Resaltar, reconocer, animar, motivar a personas e instituciones que siguen cada día en nuestra sociedad apostando por valores que seguramente no estén de moda, pero que son esenciales para cualquier pueblo. Como es todo lo referente a los valores estrictamente humanos, todo lo referente a los valores sociales, en definitiva, todo lo referente a la solidaridad, que es un concepto, un referente, un valor que los canarios yo creo que podemos presumir de él, pero que no nos debemos dejar caer tampoco en la complacencia, porque también se puede perder. Afortunadamente, yo creo que en la sociedad canaria y una buena expresión, personas individuales y estos colectivos, los que hoy se les reconocen, de lo que es la solidaridad, de lo que es preocuparse por los demás e intentar fomentar esas cuestiones positivas que a veces en una sociedad tan dinámica, tan atravesada por el consumo, por la competitividad, etc., pues quedan en un segundo plano. Y creo que el gran valor de estos premios es precisamente reconocer a personas e instituciones que tienen este conjunto de valores que creo que siguen estando muy presentes en la sociedad canaria. Consejero de Empleo, hacía... Eran palabras, una parte de la intervención, ya avanzado el acto del presidente del gobierno de Canarias, el señor Román Rodríguez, haciendo una valoración, una reflexión en voz alta de estos galardones, de estos premios Joven Canarias en esta primera edición. En ello estamos... porque a los hermanos Lasalle le ha correspondido uno de esos primeros premios de Jóvenes Canarias.
Estamos con Antonio Macías, hermano Lasalle. Hemos hecho reflexiones del significado del premio. ¿Cuántos jóvenes están actualmente en el centro? ¿Y cómo es un día típico desde por la mañana hasta por la noche en el centro? Un poco para que la gente conozca un poquito mejor esa acción. Muy bien. El número de muchachos ha ido subiendo. Bueno, en primer lugar, el lugar estaba pensado como un lugar mixto, pero las circunstancias nos han ido llevando a que, bueno, era muy complicado y al final nos hemos decantado solamente por tener chicos, masculinos. Entonces, el número ha ido subiendo poco a poco hasta llegar casi al tope. El tope del hogar son 10 personas, 10 muchachos, y tenemos 9. Siempre tenemos una plaza reservada o dos plazas reservadas por circunstancias concretas del municipio. Algún chico que en algún momento dado tenga un problema en casa fuerte, una discusión grande con el padre y tal, y se vea abocado que ese día no puede dormir en casa por lo que sea, ¿no? Tenemos una plaza o dos reservadas para circunstancias concretas. Pero estamos ahora mismo al completo, que son 9 chavales concretos. Los chavales están en diferentes etapas de su vida, diferentes edades, y vienen de diferentes situaciones. Hay chicos que vienen de otro hogar, por ejemplo, el hogar infantil de aquí de Agüime, que vienen de su casa directamente por distintas circunstancias, o que bien vienen de cualquier sitio, de otra isla o de lo que sea, ¿no? Entonces, cada uno vive una realidad distinta. Hay desde muchachos que están haciendo la ESO y que están estudiando, como un niño cualquiera, que se levanta por la mañana, hace su cama, recoge su cuarto y se va al colegio y viene a comer y luego se va a pasar al colegio a estudiar, a otros con más edad que están trabajando en un trabajo más o menos fijo y que tienen un horario laboral como un trabajador cualquiera. Entonces, básicamente, en semana lo que tenemos es pues, las diferentes actividades de cada uno, ¿no? Hay chicos que se van a la escuela taller y que están aprendiendo carpintería, otros que van a trabajar fuera del municipio o en el municipio y otros que están estudiando. Cuando cada uno puede, pues llega a comer y más o menos adaptamos un tema, un horario para poder comer todos juntos. Después de la comida, los que tienen que marcharse para atrás a seguir trabajando se van y los que no, pues nos quedamos haciendo limpieza de la casa. Lo importante es que las labores de la casa las desarrollen los chicos. O sea, no tenemos una señora, o sea, para hacer la comida, tenemos una educadora que nos ha hecho una mano, ¿no? Para las demás labores, todo lo hacen entre ellos, ¿no? Porque la casa es de todo. Entonces, ellos para atrás recogen, tienen su rato de descanso, de estudio y tal. Tienen su tarde después, 2-3 horas libres para pasear y para tener actividades. Unos tienen piscina, otros tienen gimnasio, o sea, como un muchacho normal y corriente. Si fijamos una hora de llegar a cenar, una hora a tope, ¿no? Que todos cenamos juntos otra vez. Después de cenar, si hay algún comentario, algún tema especial del día o algo para el siguiente día o para el fin de semana, pues lo comentamos un poco. Y después, pues tenemos una hora de televisión. Algunos van fuera porque ya tienen medio novia y dan un paseo o simplemente están abajo en la plaza como otro chico cualquiera de su edad. Y sobre las 11 más o menos nos acostamos, ¿no? Porque hay gente que trabaja y el siguiente día trabaja temprano. Hay 2 o 3 horas que sí que son inflexibles, la hora de acostarse, la hora de comer, porque son momentos que son comunes y que tenemos que respetar, ¿no? Pero sí que adaptamos mucho las circunstancias del hogar a los chicos concretos que están en ese momento, ¿no? Y si un chico trabaja hasta las 6, pues ese chico tiene un horario especial, claro. Hace limpieza de otra manera o colabora con el hogar de otra manera. Los fines de semana nos planteamos, se plantea una casa cualquiera, ¿no? Si ellos tienen ganas de ir a la playa y en ese momento son chicos mayores, les apetece ir solos porque quieren darse un paseo y tal, pues piden permiso. Siempre que tienen que salir del hogar hay que pedir permiso, sobre todo cuando sale del municipio, para el resto no, ¿no? Y sobre todo si se plantea pues, una actividad que dure más de un día, ¿no? Pues hoy voy a dormir a casa de un amigo o tengo una actividad, un campamento con los compañeros del colegio. Para todos esos temas hay que controlarlo, pero el resto es un hogar normal, salvo que somos 12. ¿No? Y que las actividades y las comidas pues, se plantean a otro nivel, ¿no? Y cuando vamos de excursión o vamos a salir en un paseo, pues tenemos que plantear salir 12, 14 personas, ¿no? Pero de resto funciona como una casa normal y corriente. Supongo que un equipo de más personas, aparte de los hermanos Lasalle, ¿trabajan en el centro o exclusivamente los hermanos Lasalle? ¿Apoyados en determinados en determinadas áreas del ayuntamiento, servicios sociales y demás? Sí, sí, o sea, el tema de la labor del hogar lo llevan los tres hermanos y una educadora que se encarga de controlar a los chicos en el tema de que limpien y tal y de hacer la comida, ¿no? Entre los 4 básicamente hacemos la labor del hogar básica, que es el día a día. Luego hay momentos concretos que necesitamos ayuda especial, ¿no? Ya sea por parte de la asistencia social del ayuntamiento, que nos ha hecho una mano concreta en lo que sea, ya sea por parte de la concejala, que nos ayuda mucho para problemas que escapan de nuestras posibilidades, ¿no? Porque estos chicos no es como tu hijo, que tú les controlas los horarios, les dices cuándo pueden salir, cuándo no pueden salir, a dónde pueden ir, a dónde pueden ir. Todos ellos funcionan con permisos que hay que pedir, que si a las concejalías, que si al gobierno de Canarias, que si al cabildo. O sea, todo es muy burocrático, porque los chicos en definitiva están acogidos por nosotros y tenemos una responsabilidad sobre ellos, ¿no? Pero salvo eso, la labor la llevamos nosotros, ¿no? Sí que recibimos mucha ayuda de personas concretas, ¿no?
desde Luis el farmacéutico, que cuando tenemos un problema cualquiera está allí presente para darnos una medicina, ¿tá? A cualquier persona cuando los hermanos no pueden porque tienen una reunión, siempre hay alguien de la Asociación La Salle que ha hecho una mano y colabora y está allí para cuidar a los chicos, o cuando no podemos llevarlos de excursión porque si estamos liados, siempre hay alguien que colabora, ¿no? Yo creo que básicamente la gente se ha dado cuenta de que es una obligación moral y cívica atender a estos chicos y que a veces nosotros no podemos solos, ¿no? Y o sea, me estás hablando de, era una reflexión que quería hacerte también, la reflexión que el pueblo, el municipio ha acogido muy perfectamente. Bien, muy bien, estamos muy contentos. No solo los vecinos, ¿no? Porque claro, tener a 10 chicos viviendo en una sola casa supone un nivel de ruido y un nivel de molestias que normalmente no hay en una casa normal de una familia, ¿no? Imagínate con 10 adolescentes en tu casa, ya. Lo que puedo suponer aquello, ¿no? Entonces, claro, y sobre todo por las mañanas y también por las tardes, a veces vienen chicos del municipio que andan por ahí un poquito perdidos, pues a jugar al futbolín o están en casa viendo la televisión. O sea que tenemos un hogar abierto para que la gente que está a los alrededores también pueda participar. Bueno. Los vecinos nos han aceptado muy bien, muy bien. Incluso yo diría que con sacrificio, ¿no? Porque hay personas mayores alrededor que saben que los chicos se acuestan a las 11 y ellos tienen que oír la televisión en alto, tienen que oír la música a un nivel determinado, como la oye un adolescente, ¿no? Yeah. Y verdaderamente hemos recibido un apoyo muy grande de los vecinos. Y luego, cualquier problema que nos surge, tenemos 5 manos dispuestas a echarnos un cabo, ¿no? Ya dije que por parte del ayuntamiento, por parte de la Asociación La Salle, por parte de cualquier vecino que le pides una data, siempre nos llevan, que si la señora de al lado nos lleva un queque, uh-huh. que le he llevado, que se nos invita a un asadero, que si el otro se lleva a un chico a su casa a comer porque quiere que vea que juegue con el caballo, verdaderamente estamos muy contentos. Y yo creo que la labor que se ha desarrollado y este premio en definitiva, sin la ayuda del municipio hubiera sido imposible, ¿no? Hubiera sido imposible, porque los hermanos no pueden solos con la labor. Muy bien, perspectiva de futuro, Alagüeña, un proyecto que seguirá en el tiempo. Sí, sí, yo creo que por parte nuestra, sí. O sea, la idea es esa, de que continúe en el tiempo. Hay un compromiso con el Ayuntamiento de Agüime, que se acordó después de la venida de los hermanos, de intentar, sabes que el tema es complicado, ¿no? Por parte de las asociaciones religiosas, de la sociedad religiosa, hay últimamente cierta escasez de hermanos, ¿no? Sí. Dados por los ritmos sociales, porque ya no está de moda hacerse fraile o hacerse monja, o por diferentes causas que son complicadas, ¿no? Sí. Ciertamente supone un esfuerzo grande para los hermanos mantener a 3 hermanos activos aquí, ¿no? Pero verdaderamente los hermanos han hecho una apuesta seria por atender a los márgenes de la sociedad, ¿no? Llamamos márgenes de la sociedad a personas que no encajan del todo dentro de lo que es la sociedad actual, ¿no? Y que necesitan una ayuda especial. Entonces se ha hecho un sacrificio grande de abandonar algunas labores concretas en colegios para mantener realidades como esta, que no es la única que tenemos ahora mismo en el distrito, sino que tenemos más. Y creo que por parte del ayuntamiento también hay una predisposición bastante buena a que la labor siga. O sea, perspectivas hay muchas y buena voluntad hay también muchas. Toda la que... Lo cierto es que también las cosas van rodando, ¿no? Y también tenemos que adaptarnos a los signos de los tiempos. Si los tiempos siguen como tal, la cosa sigue saliendo tal como está saliendo ahora, yo creo que la labor... Campo hay y ganas también. Vamos a ver si las ahora cosas sí, bien, hablábamos de personas que acudieron a ese acto en la presidencia del gobierno el pasado miércoles. Recogíamos también las apreciaciones del alcalde de Agüime, el señor Antonio Morales Méndez. Acabamos de asistir a la primera entrega de los galardones juveniles del gobierno de Canarias. Estamos, por lo tanto, haciendo historia en la concesión de estos premios que la comunidad de Canarias otorga a una tarea ingente que realizan tantos colectivos en nuestra sociedad en el área de la juventud. Por lo tanto, que los hermanos de La Salle, que solo llevan un año trabajando en Agüime, a través de una propuesta conjunta con el ayuntamiento, se lleven por primera vez, insisto, y en un año de trabajo, el primer premio que concede el gobierno canario, es un auténtico triunfo, desde luego para los hermanos de La Salle, pero desde luego para el trabajo social que se viene realizando con la juventud. Por lo tanto, nos sentimos absolutamente satisfechos. Le damos la enhorabuena a los hermanos, a los jóvenes que trabajan con los hermanos, y yo creo que nos podemos sentir orgullosos, todo el municipio de Agüime, de participar en esta tarea. Eran las declaraciones breves al final del acto de la entrega de galardones. Antonio, hacías una buena reflexión al comienzo del programa sobre qué se hacía con los chicos que tenían en el centro, y la pregunta va un poco en esa dirección. Es decir, la juventud, tenemos la sensación, como hemos cumplido años, de que la juventud ahora está
como dice la gente, más echada a perder, o la juventud siempre ha sido, por su carácter, por su edad, pues transgresora, rebelde, o vamos en camino mal encaminado, es decir, ¿y en qué direcciones? ¿Qué se le propone a estos chicos y al resto de los chicos? Nos encontramos con juventud, digamos, que vive en su casa perfectamente, pero es que no tiene ganas de estudiar, cada vez se quiere estudiar menos. Es decir, ¿qué le podemos ofrecer a la gente, a las nuevas generaciones? Desde el punto de vista tuyo, de los hermanos Lasalle, con una realidad más complicada y a la realidad no tan complicada, porque el día a día es menos estudio y sin ilusiones, ¿no? ¿Qué se les puede decir? Yo creo que hoy en día está bastante de moda hablar de una juventud sin valores. Y no es que exista una juventud sin valores, según mi opinión, ¿no?, particular, sí, sino que existe una sociedad sin valores. Entonces, toda la gente joven en general, no solamente los muchachos nuestros, sino la gente joven en general, está recibiendo un bombardeo de cuáles son los valores sociales reales, no los que proponen a la sociedad. Vamos a dejarnos de amor, de buenos sentimientos, de fraternidad, que no son valores reales. Yeah. Y vamos a hablar de los valores reales, que son dinero, consumimos, mientras más fácil mejor, sí, y sobre todo el triunfo. Sí. Estamos en una sociedad que premia a uno dejando debajo a 50. ¿Qué pasa en concreto? Que los chicos se han dado cuenta de que, sobre todo los chicos nuestros, de que ese premio no les tocó a ellos. No les tocó a ellos por diferentes razones, porque mis padres no me quisieron, porque mis padres me abandonaron, porque la sociedad me ha tratado mal, porque de pequeño estoy en un hogar infantil, o porque simplemente no he tenido la oportunidad. Ese premio no me tocó a mí. Pero no solamente a los chicos nuestros, sino a otros muchos chicos, sí, que no son los primeros. ¿Y qué pasa? Que si te fijas en la televisión cualquier día, te fijas en cualquier persona que alcanza, tiene que ser el que está por encima de los demás. Cuando uno recibe desde niño la expectativa de que no soy un triunfador y que la sociedad quien vale es el que triunfa, pues yo o bien consigo el triunfo a mi manera, que es siendo rebelde, que es consiguiendo dinero rápido y de manera deshonesta y sin ningún trabajo, o bien me resigno a ser pues un pobre más, ¿no? Entonces, no solamente aquí en el hogar, sino en los colegios nos estamos encontrando con eso. Los chicos no tienen motivación. Pero es que no están motivados porque nosotros le hemos quitado las razones para estar motivados. Le hemos quitado verdaderamente la base que tenían, pues a lo mejor, o que creo yo que tenían, puede que generaciones anteriores a la nuestra, sí, ¿no? Sí, a la nuestra, la familia, nuestros padres. La familia. ¿Qué le vas a contar una familia, de familia a estos chicos actualmente? O a muchos chicos de nuestros colegios. ¿Qué les vas a contar de familia? Si no hay familia, ¿no? Hay un señor que viene por las noches cansadísimo, se acuesta en la cama y deja al final del mes el dinero, y hay una madre que por distintas razones tiene que trabajar o está muy liado o tal y no me atiende, ¿no? Entonces el chico recibe la realidad, no lo que decimos nosotros, ¿no? Porque yo me presento como maestro en un colegio y les hablo de cosas bonitas, sino por lo que yo lucho verdaderamente y ellos lo que ven en mí. Y por desgracia los chicos están recibiendo básicamente mensajes negativos. Los mensajes de la televisión, los mensajes de la misma sociedad, los mensajes de la realidad que nos rodea, ¿no? Que se premian muy poquitos y que son siempre por cosas concretas, por ser el mejor, por tener más dinero, por haber llegado más, por haber pisado más gente. Entonces, es muy difícil luchar contra eso. ¿Eh? Y yo creo que a un niño o a un joven le das una meta que pueda alcanzar, una meta pequeña que él pueda alcanzar, y la que se sienta triunfador, lo motiva, lo empuja y consigue tener lo que quiera. ¿Eh? A nosotros nos han venido al hogar muchachos que descartados, o sea, te lo mandan con un informe, este chico ha sido rechazado en tal hogar, problemas de drogas, problemas del robo, ¿no? Pero no pequeñas cosas que puede pasarte en casa, ¿no? Que mi niño no va a clase, sino cosas de gordas de verdad, ¿no? Chicos como eso, no porque nosotros lo hayamos conseguido, ¿no? Que no, ni muchísimo menos, sino a base de incentivarlos por muchas personas en muchos entornos, se ha conseguido de ellos fruto. O sea, yo creo que verdaderamente los chicos no han perdido nada, sino que nosotros no les hemos dado, ¿no? Yeah. Quizás lo que pregonamos es un cambio más social, que yo creo que en definitiva va hacia los valores del cristianismo, ¿no? Compartir, buscar lo verdaderamente importante, que son tres cositas en la vida y poquito más, y dejarnos a veces de luchar sin sentido, ¿no? De luchar sin sentido. Yo creo que la cosa va por ahí, aunque sea mucho pedir, ¿no? Antonio, hemos hablado del premio, de lo que significa, de la labor, por encima en un programa de televisión. Y un poco para terminar la última fase, es decir, yo por lo menos, como espectador y como persona desde fuera, pregunto, es decir, ¿qué mueve al hermano Fernando, qué te mueve a ti a seguir a una labor social, una labor complicada, una labor de contacto directo con las personas, que es la,
las que quemas más, las que los frutos se ven más a largo plazo o no se ven frutos? Es decir, ¿qué te mueve? Es decir, hablando en cristiano, es decir, ¿cómo te metes en este fregado y cómo sigues en este fregado? Mira, las razones profundas, yo te puedo, quizás a lo mejor son más difíciles de comprender. Porque vas contracorriente, lo hablabas antes, no es lo normal, no es ver personas jóvenes y demás, o no tan jóvenes, metidas en estos temas, ¿no? En estos berenjenales, sí. En estos berenjenales. Te voy a decir una cosa, a lo mejor las personas no lo terminan de comprender del todo, ¿no? Porque a veces te hablas del tema y la gente no te entiende, ¿no? Primero, a un religioso, los hermanos de la Salle son religiosos, le mueve la creencia y la fe en Dios. ¿Eso que es complicado? No, no es complicado, porque yo creo en definitiva que Dios lo que quiere es que la gente sea feliz y que la gente encuentre sentido a esta vida. Entonces, a base de creer en Dios y de pensar que verdaderamente la sociedad puede cambiar, todos los premios que te van dando los chicos y el colegio y la realidad día a día, te los tomas como regalos, ¿no? Como regalo. Entonces, a partir de la fe, a partir de la necesidad de que tú tienes una obligación social, ¿no? De colaborar con aquellos que nadie quiere, de empujar a aquellos que nadie ayuda, de intentar llegar a aquellos que la gente, que la mayor parte de la gente no escucha. A partir de ahí, los premios son múltiples. No son económicos, ¿eh? No son de reconocimiento. Este premio nos lo hubieran dado, no nos hubieran dado, hubiéramos seguido igual, ¿no? Uh-huh. Son de pequeñitas cosas, de que este chico consiguió trabajo, de que esta persona se acercó a ti y te dijo, mira, oye, gracias por lo que has hecho por mí, de que el otro, en definitiva, en un colegio pues, aprobó el curso, o consiguió más, o se superó, o le echaste una mano a este chico que estaba hundido y ahora está un poquito mejor, o a esta madre que no sabía cómo educar a su hijo, pues le ayudaste un poco. O sea, esos pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos son los que mueven a un religioso y los que le llenan la vida, en definitiva. Uh-huh. Y quien no sabe leer verdaderamente, los lee en profundidad, no te quedas con el simple detalle. Nosotros vemos ahí la mano de Dios. Vemos ahí la mano de Dios. Otros verán la mano de una labor social, ¿no? Hay muchas entidades sociales que colaboran por el simple hecho de colaborar socialmente porque es una obligación, ¿no? Como persona. Nosotros vemos detrás la mano de Dios y los detalles nos premian. Y consiguiendo eso creemos que estamos sirviendo a una labor más grande. Muchas veces hay momentos malos, ¿no? De que las cosas no salen bien, de que el tema no funciona como tú querías, de que hay hermanos que no terminaron de cuajar con la labor y que no vieron las cosas. Pero ahí te agarras a lo importante, ¿no? No salió bien ahora, pero saldrá bien mañana si sigo trabajando. Y si no sale bien mañana tampoco, pues saldrá bien pasado. Y si no, a mi hermano le está saliendo bien. Y yo le ayudo a él, ¿no? Yo creo que nuestra motivación va por ahí. Si fuera motivación económica o de otro aspecto, o de reconocimiento, no vale la pena, ¿no? Porque cualquier sitio consigues más por menos, ¿no? Pero yo creo que aquí sí consigue mucho por muy poco. O sea, nosotros damos muchísimo menos de lo que estamos recibiendo, tanto de los chicos como de la gente. Entonces, yo creo que eso nos llena de sobra, sabiendo apreciar las cosas pequeñas. Buena reflexión, muy buena reflexión. Nosotros casi, primero se nos ha acabado el tiempo y también las cuestiones. Podríamos hablar de muchísimas más cosas. Supongo que habrá tiempo en los próximos meses que continúe con nosotros. Antonio, gracias por estar con nosotros. Muy bien. Gracias por lo menos por las reflexiones. Felicidades a todos los hermanos y la parte que te corresponde del galardón y de ese día a día, que yo creo que es más, lo más importante. Me ha gustado una frase que ha dicho el alcalde: el premio, aunque se haya dado a los hermanos, es un premio de los muchachos, que han conseguido ellos. Gracias a que ellos han querido entrar en el juego, entre comillas, las cosas están saliendo bien. Entonces eso sí me ha parecido una frase muy bonita. Pues la repetimos Antonio, y ese premio es de ellos, fundamentalmente. Nosotros nos vemos, si lo tienen a bien, el próximo miércoles aquí y ahora.